El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, recibió en Palacio Nacional a su homóloga brasileña, Dilma Rousseff, donde firmaron los acuerdos en materia económica, educación, agricultura y turismo, con el fin de generar mayores condiciones de desarrollo, prosperidad y bienestar para ambas naciones. El mandatario federal aseguró que con esa firma de acuerdos se abre una nueva etapa en la relación bilateral, duplicando el comercio en los próximos 10 años. Quisiera referirme a los temas centrales de los acuerdos que hemos signado. No sin antes referir que la relación entre Brasil data de hace ya muchos años, que tenemos un marco de cooperación ya también de hace muchos años. Sin embargo, hoy estábamos ante la exigencia de actualizar y modernizar este marco de cooperación. Y lo que estamos haciendo el día de hoy es dar un salto cualitativo en la relación entre Brasil y México. Abrir, como ella, la presidenta, lo ha señalado en el encuentro bilateral que sostuvimos, un nuevo capítulo en la relación entre Brasil y México. Una relación que sin duda se amplía y abre sus horizontes a partir de los acuerdos que hemos signado. Entre los acuerdos que se firmaron destacan que se servirá la ampliación del universo arancelario, así como también la cooperación aduanera y el reconocimiento del tequila y la cachaza como productos distintivos de ambas naciones, como uno de los objetivos principales en materia turística. Buscaremos aumentar los niveles de preferencia para las mercancías que este acuerdo ya cubría y se incluirán nuevos capítulos en materia de servicios, comercio electrónico y propiedad intelectual, entre otros. Esto, sin duda, este instrumento que hemos resuelto explorar y ampliar este marco normativo nos permitirá profundizar la relación comercial entre ambos países y con ello esperamos poder ampliar y duplicar el nivel de comercio ya importante que hacen nuestras naciones a niveles superiores. Por su parte, la mandataria brasileña aprovechó para expresar sus condolencias al pueblo de México por los hechos ocurridos en Ciudad Acuña, señalando que son momentos difíciles donde los mexicanos deben de estar unidos. Mis primeras palabras, señor presidente, de pesar, son de pesar por la tragedia que afectó el municipio de la Ciudad Acuña. Yo deseo expresarle mis sinceras condolencias aos familiares, también a los familiares de las víctimas, a sus amigos, a sus amigos y a todo el pueblo mexicano. Quiero decir que Brasil recientemente pasó por una tragedia parecida cuando un tornado afectó un municipio en el estado del sur del país. Momentos antes de esta conferencia conjunta, el presidente Peña Nieto otorgó a la mandataria de Brasil la Orden Mexicana Águila Azteca, mientras que la presidenta Dilma Rousseff condecoró al mandatario mexicano también entregándole la Orden Nacional de la Cruz del Sur, que son máximos reconocimientos que se entregan a un extranjero en ambas naciones. Desde la Ciudad de México, Jorge Flores, MVM Televisión.